Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania responde al aviso ruso de una posible tercera mundial. El ministro de Exteriores de Ucrania aseguró que Rusia siente que está perdiendo la batalla en Ucrania, por eso habla de un posible conflicto global. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. No olvide dejar también un me gusta de antemano, muchas gracias. El ministro de Exteriores de Ucrania aseguró que Rusia siente que está perdiendo el conflicto en Ucrania y por eso habla de un posible conflicto global, lo que podría llegar a ser la tercera mundial. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró en una entrevista en el programa que aunque la inadmisibilidad de un conflicto nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse. Rusia pierde la última esperanza de asustar al mundo para que no apoye a Ucrania. De ahí que se hable de un peligro real de la tercera mundial, respondió Kuleva en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de Lavrov y la respuesta de Kuleva se producen poco antes de la anunciada visita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Moscú, donde hoy tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores y el presidente ruso Vladimir Putin. Arremetida a Moldavia. Justo se produce mientras se habla de una agresión a Moldavia, concretamente a la región prorrusa de Transnistria, donde la radio ha sido uno de los objetivos y se han visto varias explosiones. Dos explosiones destruyeron dos antenas en un centro de radiotelevisión en la localidad de Griporiol, informó el Ministerio del Interior de esa entidad separatista. A raíz de este hecho, la presidenta de Moldavia convocó esta mañana al Consejo de Seguridad Nacional. La mandataria Mai Sandu va a sostener hoy una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y después ofrecerá una rueda de prensa en relación con las explosiones que sacudieron una estación de radio y una sede ministerial, informó la presidencia. Este anuncio se produce en un momento en que Moldavia teme verse arrastrada al conflicto que afecta a la vecina Ucrania, invadida por Rusia el 24 de febrero. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ante todo, déjeme preguntarle, ¿todavía hay espacio para la honorabilidad en las guerras de hoy? Porque parece que vale todo en la guerra ya. Disparan contra periodistas, contra enfermeros, etc. Eso es lo que no debe suceder. Cuando uno llega a una etapa donde no puede avanzar lo que debería haber avanzado diplomáticamente y se llega a un conflicto, los beligerantes deben respetar la manera de llevar ese conflicto. Y sí hubo o hay antecedentes, conflictos que se han podido llevar con esa honorabilidad que yo un poco sostengo que hay que tener. Yo participé en la guerra de las Malvinas y puntualmente fue una confrontación dura en los momentos que se tenía que combatir, pero luego había mucho respeto por las víctimas, por los prisioneros, no hubo excesos. Yo pude ser testigo de eso porque fui prisionero, se cumplió todo dentro de los parámetros que se tienen que cumplir. O sea que la honorabilidad está por parte de los que la quieran cumplir. Y sí, sí. Claro, puede. Claro. Ya que habla usted de Malvinas, estamos viendo imágenes de Malvinas y estamos, pues se acaba de celebrar los 40 años de la guerra, de celebrar, no, recordar los 40 años de esa guerra tonta de las Malvinas. Ya que usted saca el tema, ¿qué se siente ante la inminencia de la derrota, señor Guido Bono? Usted era muy jovencito, ¿eh? Sí, tenía 25 años. Bueno, nada. Cuando uno ya ve que las situaciones tácticas no van a dar para poder cumplir lo que era nuestro sueño, que era defender las islas, bueno, obviamente uno se siente muy mal, genera para después, porque el problema, como yo también sostengo, no a veces tanto lo que uno vive en la guerra, sino lo que pasa después de la guerra. Genera. Exacto, el día después hablé. Sí. El salir de una guerra, el terminar, digamos, el conflicto, donde uno tuvo que ver cosas que no quería ver, hacer o vivir cosas que uno no quiere,
encontrarse con muchas miserias personales y de lo que sucede en las guerras, nos obliga mucho a todos los combatientes a tener que cerrar un poco los sentimientos, o sea, buscar no ser sensible para poder cumplir con las acciones que tenemos que cumplir. Ahora, una vez que uno logra eso, el momento que está combatiendo, cuando termina el conflicto y vuelve a su vida normal, no es fácil reacomodarse. Es más, uno necesita seguir bloqueando, claro, todo eso para poder seguir viviendo. Y ese es el verdadero esfuerzo, ¿no? Y el verdadero problema. Oiga, señor Guido Bono, usted y otros soldados se enfrentaron en Malvinas a una lluvia de balas para salvar la bandera argentina. Usted tenía 25 años. Por cierto, parecía un galán de telenovela, que he visto una foto suya de entonces. Mi pregunta es, 40 años después, ¿usted volvería a hacer algo así? ¿Usted volvería a poner su vida para salvar la bandera argentina? ¿Su vida en peligro para salvar una bandera? ¿La bandera nacional? Sin ninguna duda. Sí, el conflicto se genera porque políticamente o por las circunstancias que sean, llega la necesidad de mi país necesitarme, no dudaría en volver a hacer lo que hice, sin ninguna duda. Me llama la atención que los hijos de los políticos nunca van a la guerra. ¿No le llama usted la atención también eso? No, no lo escuché, perdón. Que me llama la atención poderosamente que los hijos de los políticos, de los senadores, de los congresistas, de la gente que desata las guerras, no van nunca a la guerra como soldados. Bueno, no, yo creo que cada uno tiene que tener su rol. Particularmente por vocación, yo decidí ser militar y para eso me entreno. No para ir a la guerra, claro, sino para intentar no ir a la guerra. Y después, bueno, yo cumplo lo mío y que otro cumpla lo suyo. No. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.